Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí muy bien, con un poquito de frío con este delicioso clima. Y yo muy contenta de que ustedes nos estén visitando aquí. ¿Qué me puedes contar de este lindo lugar? Pues fíjate que aquí estamos ubicados en la comunidad La Fundadora. Aquí estamos cerca de la reserva Datanlí el Diablo, un lugar mágico lleno de montañas, río, de mucha agricultura y mucho café. Y de un clima muy sabroso. Tenemos la reserva Datanlí el Diablo, que es una reserva muy rica en agua. De ahí bajan muchos ríos que van a dar al lago de Apaná, un lago muy importante en la zona de Jinotega porque genera el 35% de la energía hidroeléctrica del país. Y pues es una zona muy importante para nosotros. Y aquí tenemos el ecoalbergue, que tenemos 5 cabañas, un dormitorio, área de camping y también para hacer algunas actividades. ¿Y me podrías hablar un poco de la cascada? Ah, sí, vamos a irla a visitar dentro de un rato. Es una cascada muy bonita, tiene 30 metros de altura. Es como una cortina de agua grande y bueno, un agua muy fría, súper rica para relajarte y te des tu masaje, te metas al chorro y sintas esa agua tan rica y que te despierte todo. Te acepto el masaje, pero el chorro, ¡Dios! No, es que quien te dé el masaje es el chorro de agua. Ay, no, yo me imaginaba otra cosa. No, ya vamos a ir ahí, estamos de aquí del albergue, estamos a media hora, es un camino de tierra, estamos, ya ahí vamos a estar cerca de la reserva de Datanlí el Diablo, vamos a hacer un recorrido de un senderito de unos 600 metros para llegar a la cascada. ¿Por qué se llama Datanlí el Diablo? Bueno, la reserva se llama Datanlí el Diablo porque uno de los puntos más altos, que es el Cerro Datanlí, es uno de los puntos más tenebrosos. ¡Uy! ¡Ya me diste miedo! Sí, más tenebroso. Ese cerro, cuentan sus aledaños, que el que sube ahí se pierde. Y además, en la época de invierno, que bueno, aquí prácticamente todo el tiempo es invierno, son 9 meses, ese cerro retumba, boom, y aquello tenebroso, lleno de neblina, y aquellas tormentas eléctricas, y entonces nadie, pero nadie se atreve a subir. Y el que va allí, no regresa. Ah, pues mejor solo vamos a la cascada. Sí, solo vamos a la cascada. Ok, vámonos. Vámonos, pues. Espérame, no me dejes. Ay, corre. Voy. No puedo correr, solo me arrastro. El Cerro Datanlí encierra una
misteriosa leyenda. Cuentan que en su cerro vive el mismísimo diablo. Pero eso yo no lo quiero averiguar. Los invito a vivir grandes aventuras conmigo.